Hello, 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 hello. Good evening. Can you hear me? Yeah. Good evening, teacher. Hello. Good evening, teacher. Nice. Thank you for being on time. Let's see. We are about to start. But still, we have people missing. We are going to be waiting for them. Well, today is the date. Today it's the date. Let's see. Nice. So thank you for your cameras. We are a team right now. Nice. So welcome. This is the last day. Thank you for your cameras, like always. And so we are going to validate the work what we have in the platform. We will see if we are done with everything, right? So today, if you realize the Inglés Corporativo, right, the ADMI people, so they share the names for the people that was missing with the activities. So let me validate with them. And also with the attendance, but I need to check this one first. Let's see, it says right here, Alejandro Alfredo. Alejandro, did you complete the activities? No le escucho, Alejandro. Ah, que sí, ahora completé bastante, lo más que pude. Solo que había unas que me empezaron a dar como un error, a pesar de que estaban como bien escritas. Pero sí ya llegó al 80. Sí, ya creo que al 90 y algo me salía. Okay, nice. Then it says David Ezequiel Sánchez. Ajá, David Ezequiel. Dígame, teacher. ¿Trabajó ya usted en la plataforma? En la plataforma, ¿me está diciendo de a dónde llega hasta el examen final? Correcto. Sí, ya completé todito. ¿Qué porcentaje le quedó al final? Ahorita solo necesito cargar la página, a ver, déjenme un segundito. Ahí en la parte de progreso, ahí les aparece. Vamos a ver, Edwin Giovanni Aquino. Edwin Giovanni Aquino, creo que no está. Okay, teacher. ¿Sí? En la barra de rojos o las secciones, cada una. Tendría que ver el promedio final. Ok, en las barras, el total es 93. 93, ok, nice. Mario Alberto, okay. Mario Alberto, no, ya no vino. Ruth Abigail, ¿dónde está? No ha venido quizá aún. Ruth Abigail. No está. Vanessa Iliana no está. Bien, so let's start with the attendance like always. So I have to pass the attendance really quick. And we will see the activities, right? Solo voy a validar a las tres personas que he mencionado, el porcentaje que tienen en la plataforma para ya no estar al final. Let's see. Teacher. Francis. Porque ya pasó el listado, he tenido problemas por el internet, pero ya estoy aquí. No, ahorita vamos a pasar listo. Ah, ok. No problem. Adam Wilfredo.
And hear me is good evening. Good evening. Thank you, Alejandro. Present, Miss. Good evening. Present, Ana Margarita, Andrea Geraldine. Present, teacher. Thank you, Cristina del Carmen. Present. Nice, and David Ezequiel. I'm here, teacher. Nice. Edwin Giovanni. Elisa Cristina. I'm here, teacher. Thank you. Francisco Alberto. Good evening, aquí, digo here. Nice. Francisco Katia. I'm here, teacher. Nice. Good evening. Good evening, Linda Veronica. I'm here, teacher. Thank you, Luis Alonso. Present, teacher. Thank you, sir. Mario Alberto, no. Miguel Angel, Miguel Angel, creo que es el que está pidiendo permiso ahí en el grupo. Mónica, Marisol. I'm here, teacher. Thank you. Then we have Nadia. I'm here, teacher. Thank you, Patricia Sarai. No está Patricia. Reina Shamilet, por ahí la vi. I'm here, teacher. Thank you, Ruth Abigail, por ahí está. Ruth Abigail. No, Ruth es la que no ha venido. Sandra Mabel. I'm here, miss. Nice. Sidna Eunice. I'm here, miss. Thank you, Ulisa. Present. Thank you. Vanessa, Iliana. Y Jancy Sarai. I'm here. Okay, perfect. So, let me do something here. Sí, porque solamente son estas tres personas. Just a moment. Bien, creo que es Miguel Angel ahí el que me está escribiendo. Lo bueno que ya está aprobado Miguel Angel. Bien, just let me see right here. Quiero validar la plataforma. Yo sé que ya me dijeron ahí algunos que ya está, pero necesito verificar acá que no haya nadie pendiente. No carga esto. Okay, let's see. ¿Dónde están las notas? Bien, Alejandro. Sí. Iliana 03 no existe, ¿verdad? Ok, sí, todos están ahí, set. Nice. So, today is the last day. Reina Yamilet, Dave, no le veo su cámara. Ruth Abigail viene llegando. Bien, well, so we are going to do together the final quiz. I know you did it, but we will try to do it together, okay? So, let
No sé qué pasó aquí, que me desconectó el teléfono, pero ya estoy ahí nuevamente. So, les decía, vamos a tratar de resolver el examen final en este momento para cuestión de consolidar lo que usted ha visto en el módulo 1, en el examen, en módulo 2, perdón, en el examen final está de una manera, digamos, resumida todo lo que hemos estudiado, todos los temas, digamos, lo más importante que hemos visto en el módulo 2, ¿ok? Así que ahí tiene usted como un brief summary, ¿ok? Un brief summary about everything that we learned during this second course. Déjenme por acá descargar el manual porque no sé por qué me da aquí este error. Se me ha hecho el zoom de la computadora, creo yo que se ha movido esto bien pequeño. Okay, so it's now ready. Let me share the screen and be ready, okay? Because we will do this together. So yeah, now you can see the screen, right? Nice. So Ulysses, let's start. Read the instruction right here. So we have the final quiz, letter A, B, C, D, right? So let's start. Read the instruction, please, Ulysses, right here. Que lea, me está diciendo. Please, yeah. Espérame que estoy ampliando el teléfono para verla bien. Okay, let me see if I can make it. Dice, listen, instruction, listen to for people, the, esa palabra está en español, describe. Describe their homes, number the picture from 1 to 4. Type the number in letter. Do need a capital letter or in period. Okay, thank you, Ulysses. So the first part is the listening, right? Instruction. It says, listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. Type the number in letters. Do not need a capital letter or a period. Es decir, que no necesita una letra mayúscula o un punto, right? Un punto. Okay, so let's listen. Okay, let's see if I can do it right here. Remember, I have to share the audio as well. Okay, so now with the reading, with the listening, so we are going to answer these four questions, okay? So pay attention and then we will see the answer. Page 45, exercise 4. Sí se escucha, right? Listening. Teacher. Yes, teacher. Just one room. Yes, teacher. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the 5th floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4.
My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Nice. So let me stop right here. So let's see. The instruction says number, right? So listen to the four people describing their homes, and then we are going to number the pictures from 1 to 4. So we have the pictures right here. I don't know which one is the number. What do you think? Let's see who. Kathy. What would be the this one? Teacher, this one. And maybe the four is white house in the country. Is four. Es que esa alcancé a oír más o menos. So this one will be number four. Yes. So what about this one? Let's see, Nadia. Es number two. This one is number two. No, this one is four, number four, because it's a house, all white house, and have a picture. Mm-hmm. This is the one, right? Mm-hmm. So, and then the other one, Nadia? I don't understand, teacher. Okay, so what we are doing is trying to put the numbers, right, from 1 to 4. Poner los números del 1 al 4 según el audio. ¿Cuál escuchamos primero, después y después? Okay, so the last one was this one, right, number four. So what would be the other ones? Okay, the other is a tree. This one would be number three. Yes, because it's a small apartment with a sofa, one sofa. Okay, nice. So, Lisa? Teacher, number one and number three. Okay, this one is number three, are you number sure? Number three. Number two. Pero yo creo que los tiene que escribir en letra. A mí tiene me que lo ser en letras porque en números no me lo agarró a mí. No, ni letras es, teacher. Ok, that's it. Yes. So this is number four or number two? Number four. Number four. Yes, and the second is number and four. And this one? The number three is number two. This is number two. Mm-hmm. Yes, number two. Yeah, four is one. Four is number one. Four okay. is one. Your fifth is three. Okay, so let me see right here what happened. Go first. Okay. The question is three. Of course. Three, teacher. No sé por qué no me lo escribe este, no me lo agarro. Ahí está ya. Okay, nice. So, this is the first part. So, es la idea, right? Es poner el orden que usted fue escuchando la descripción de esas houses, right? Homes. Nice. So, let's see the next letter B. Let me see. Luis Alonso, help us read the instruction, please. Okay, teacher. Instruction: complete the conversation with some or any. Okay, so we are going to see some and any. So it says right here, Amanda, the store doesn't have any fresh salad. Then Adam says, well, we have a lot of tomatoes. So continue, Elisa Cristina, with the expression right here, Adam. Well, we have lots of tomatoes. Let's make
Some. Okay, continue, Francisco. Sure. Okay, do you would have any lemon? Okay. Do we have any? Any. Okay, any lemon. Nice. Continue. Let's see, Sandra Mabel. No, we need to buy some. We need to buy some. Okay, Adam Wilfredo. Sería, no, we need to buy some. We need to buy some. Estas son las opciones. Any and some. Mm-hmm. So some we need there. Some letters. Okay. Linda Verónica, continue. Adam, oh, I don't want any lettuce. I have lettuce. Okay, lettuce, right? Lettuce. Se escribe lettuce, right? Pero no se pronuncia así. Oh, I don't want any lettuce. I hate lettuce. Okay, Christy, continue. Then let's get some olives. Okay, let's see some olives. Nice. Alejandro, continue. Alejandro. Perdón, perdón. Es la penúltima. Adam. Adam is what to any? Read the sentence. No, I don't want any olives in my, in fresh salad. Okay, no, I don't want any olives in my fresh salad. Okay, nice. Let's see the last one, Andrea. Andrea. Hello, teacher. Espérame. Aquí está. But let's put some cucumber in it. Okay. Let's put some cucumber in it, right? Cucumber sounds good. So cucumber sounds good. Okay, so nice. We got everything correct. Nice. Let's move on with the letter C. Okay, so David, read the instruction, please. Okay, teacher. Instructions. The following sentence and choose the best one. Remember the correct position of the adverbs of frequency. Okay, adverse of frequency. Okay, so what we mentioned yesterday, right? So Reina Jamilet, please, number one, read the question and tell us if it is correct or incorrect. Incorrect. Read the sentence, please. Never I play soccer on weekends. Okay, you say incorrect. Jancy Sarai, number two. They usually study English at night. Correct. Correct. Monica, number three. Sometimes she feels very tired. Así se dice. Yeah. Sometimes she feels very tired. This is correct or incorrect? It's correct. Correct. Nice. Let's see who's next.
han apagado la cámara, no lo veo aquí algunos. Sipna, Eunice, number four. Perdón. Correct. Yeah, but read the sentence, please. She often called her in the morning. Okay, nice. Let's see, the last one will be for vamos a ver. Katia. You listen to me hardly ever. Incorrect. Incorrect. Okay, let's submit the answers. Yep. We got everything correct. So position for the adverbs, we are good. So let's move on with the letter D. So let's see. Francisco, help us with the instruction. Okay, instruction. Go over to the W question words. What do they mean? Choice to best meaning. Okay, instructions. Go over the WH questions words. What do they mean? Choose the best meaning. Okay, so we need to choose the best meaning and answer what do they mean. Okay, so Elisa Cristina, number one. Who, people. Who, okay, who, acuérdese la pronunciación, who, people. Okay, thank you, teacher. Nice. Sandra Mabel, number two. Where, place. Okay, place. Number three, Luis Alonso. When is time. Okay, when it's time. Linda, Veronica, number four. Linda? Which is choice? Choice. Nice. And the last one would be for, let's see, Reina, Jamilet. Sería time, object. Think what? Object. Think object. Okay, nice. So we are ready to move on. And this is the last section. So Andrea, help us with the instruction. Read the following sentence. Should aid can or can't, just type the word in. No capital letter or period needed. Okay, period needed. Okay, so capital letters, mayúsculas, right? Read the following sentence and choose either can or can't, just type the word in. No capital letters or period needed. So no necesitamos ni mayúsculas ni puntos. Okay, so Alejandro, number one, read the sentence, please. Sorry, I'm very hungry. I can. Okay, I can't. Can it everything right now? Everything right now. I am very hungry. I can't eat everything right now. Nice. Let's see. Monica, number two. ¿Cómo se dice esa palabra? Chira. Chira. Chira can run very fast. A cheetah can run very fast. Okay, number three, Adam. Number three, Maria, can you help me? Okay, can you help me?
Nice. Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Christy, number four. I can't do my homework. It's too difficult. Okay, I can't. Negative, right? Sandra, the last one, number five. Mabel. A baby can't drive a car. Baby can't drive a car. My goodness, esto creo que me lo tira mal por los espacios. No es que esté malo. Para que vean que esta plataforma es mero. Uy, se me tira bien esta. Cuando da un espacio, hay uno de extra. Ahí está. Ahí está. So we are done. So we're done. We have a letter F. Fill in the blanks. Okay, read the instruction. Katia, please. Okay, teacher. Fill in the blanks and complete conversation. Instruction, complete the conversation. Select the option that completes. The two blank fields, teacher, in each sentence or question. Okay, nice. Thank you. Instruction, fill in the blanks and complete a conversation. It says complete the conversation and you have to select the option that completes the two blank fields in each sentence or question. So hay dos espacios en blanco y hay que completarlos, okay? Los espacios en blanco con las opciones que tenemos acá. Vamos a ver a Nadia y Solina, please, number one. Linda, do you live in an apartment? So this one or this one? That would be the first one, the second, the third one, or the fourth one? Third. The third one. Okay, nice. So let's continue. Elisa, Cristina, number two. No, I don't. I live in a house. Mm-hmm. So what would be the answer? The first one, the second, the third one, or the fourth one? Second. The second. Nice. Francisco, the next. Okay, teacher. Linda, does it have on your... Is it, verdad? Go ahead one more time, Linda. Okay. Linda, does it have a yard? Okay, what would be the answer? The first one, the second, the third one, or the fourth? First. The first? Fourth. Number four? Number four. Fourth. Okay, so Linda... Doesn't, no me diga does, ok, así se escribe, does. Sí, dije does después cuando vi mi error, okay. Pero bueno. Nice, so no problem, Francisco. Reina Chamilet, number this one. Yes, it does. Yes, it does. So this one? Mm-hmm. Yes. Nice. Jancy Sarai? That's so nice. Do you live alone? First. Okay. Do you live? Okay. No se les olvide esa palabra. La hemos visto como unas 5 veces en este módulo. No me digan live. Okay. Hay un verbo. Está el verbo vivir y el verbo vi y la palabra vida. Okay. No es lo mismo. Vivir, live. Okay. Vida, life. Okay. That means live, okay? No se les olvide esta pronunciación. Live, okay? Live. So that would be this one, right? Is that ahí? Sí. Okay, nice. Luis Alonso, continue with the next one, please. I don't
I live with my family. Mm-hmm. So the answer is the first one, the second, the third one, second. The second one. Okay, nice. Let's see. The next one is for Andrea. Ahorita, teacher. That sound nice. Do you have any brothers or sisters? Mm-hmm. So what would be the answer? The first one, the second, the third one, or the fourth? The third one. Okay, nice. Sipna, Eunice, continue with this one. Yes, I do. Yes, I do. I have four sisters. Okay, so what is the answer? First, second, third, fourth? The second one. Okay. Monica, please, the next one. Really does your house have many bedrooms? The first one, okay. Primera, segunda, tercera, cuarta, right? First, second, third, and fourth. So this is the first one, okay. Ana Margarita, welcome. Miss this answer, please. Yes, it does. Okay, so what is the answer? The first, second, third, fourth? Second, third. The second? Third. The third? Sí. Okay. Yes. Adam Wilfredo, please. The last teacher. This one? Linda? Linda, do you have your own bedroom? Mm-hmm. So what is the answer? It's the second teacher. The second one? Nice. Yes. This is the last one. That will be for Ruth Abigail. Yes, I do. I'm really lucky. Okay, the fourth one, right? So yes, I do. So let's submit the answers and see if we have everything. Nice, and yeah, we do have everything correct. Nice. Okay, solo la pronunciación. Do, does, don't, doesn't. Okay, so no se me les olvide esa pronunciación, que es bien básico. Básicamente con esto pues damos por finalizado el examen. Si usted se fija, el uso del do y el uso del does, todo eso es presente simple, ¿ok? Adverbios de frecuencia, ahí están los adverbios de frecuencia, ¿ok? Prácticamente lo que hemos estado viendo en todo el módulo, déjenme, esto no me gusta que aquí todo pequeño. Solamente quiero mencionar, tengo unos 20 minutos aún, quiero mencionar esto del can't. ¿Qué es a can't? ¿Cuándo yo voy a usar el can't? El can't es para una habilidad, ¿ok? Ability, ¿ok? So, por ejemplo, ¿qué es una habilidad? Usted me dice, yo puedo tocar la guitarra, yo puedo bailar, yo puedo jugar, yo puedo cocinar, lo que sea, ¿verdad? Pero algo que usted puede hacer, cuando usted quiere expresar eso, usted va a usar el can, por eso dice acá, mire, can for ability, ¿ok? Para una habilidad, cuando usted es bueno haciendo algo, usted me dice, yo puedo pintar, ¿ok? Usted me va a decir, I can paint, ¿ok? Entonces, el can't es como un auxiliar, pero ¿saben qué es lo bonito y lo fácil de esto? Es que no cambia.
¿Ok? No es como lo que vimos del el do y lo que usted vio allá en el módulo 1 del verbo to be, que depende del sujeto, así va a ser el auxiliar. Este auxiliar es para todos. Eso es lo más fácil, ¿ok? Aquí no importa si es tercera persona, un he, un she, un it. Can't es para todos, para I, you, we, they. Can't para todos, ¿ok? Yo digo I can, you can, he can, she can, we can, they can't, ¿ok? No es como en el do, que yo digo I do, but she does, ¿ok? La regla que hemos aprendido. He does, we do, ¿ok? Que es diferente. Acá el can't, acuérdese, can es yo puedo. O yo soy bueno cocinando. I can cook. Yo puedo cocinar. I can sing. Yo puedo cantar. I can dance. Yo puedo bailar. Y también está el negativo, que en este caso la pronunciación es más extensa. Can't. Can't, positivo, y can't, negativo. Ay, lo opuesto. Usted me dice, yo no puedo bailar, yo no puedo tocar la guitarra, yo no puedo cocinar, yo no puedo escribir, yo no puedo leer. So, ahí voy a decir, I can't dance, I can't cook. ¿Ok? Y lo mismo, para todos los sujetos va a ser lo mismo. Usted me quiere decir, ella no puede cantar. She can't dance. ¿Ok? So, esto del can't es más fácil incluso que el verbo to be, lo que usted vio en el módulo 1. ¿Por qué? Porque no cambia. Solo está el positivo, negativo, y de ahí no hay más. Todos los sujetos usan el mismo, la misma conjugación. No cambia. Igual, puedo hacer preguntas con el can't. Usted me quiere preguntar a mí, y usted puede hablar japonés. ¿Ok? Ahí viene la pregunta. Can you speak Japanese? ¿Ok? Can you dance salsa? Quiere preguntarle, ¿y ella puede bailar? Can she dance? ¿Ok? ¿Puede ella bailar? So, para todos los sujetos es lo mismo. ¿Ok? Eso es lo bonito de esto del can't. Que no da. Vamos a hacer rapidito esta actividad nada más y finalizamos, ¿ok? So, number one, David Ezequiel, the example, le tocó facilito acá. Just read it. Ok. I can't draw. Ok, I can't draw. ¿Qué es draw? Dibujar. Dibujar, no puede dibujar, ahí se nota que no puede. Ulises, please, number two. Ulises, no sé si está. Ah, perdón, no había activado el micrófono. Sorry, no problem, go ahead, number two. I can't touch. Positive or negative, Ulises? Positive. Nice, okay, positive, right, I can't. La pronunciación, can? Can't, no. Can. Ok, nice. Let's see, Alejandro, number three. I can fix car. Ok, no, this is number three. Ah, sorry. I can't sing. Okay, negative, right? I can't sing. No puede, right? Sipna, Eunice, number four. I can pick cars. Nice, positive one. Luis Alonso, number five. I can play tennis. Okay, I can't play. Nice. Adam Wilfredo, six. Six is negative. I can't ice. Skate very well. Okay, I can't. I skate very well. Let's see. The next one will be for. Quiero ver qué se me hizo la persona que andaba viendo por aquí. Bueno, Christy del Carmen, please, number seven. I can play the piano. Mm-hmm.
positive, can, right? Positive. I can. Nice. Positive. Okay, I nice. Can. Reina, Jamilet, the last one. I can't cook at all. At all, at all. Okay, at all. I can't cook at all. Negative, right? I can't. El agua se le quema, right? I can't cook at all. So we are going to stop right here. Okay, so we are done with the activities. So if you have time, of course, you can read all of these. Okay, you can classify the words that we have right here in the correct abilities or talents. So this is not a big deal. Okay, so because of the time, so we have to stop, but we are basically done with everything, okay? So, tengo nada más un par de minutos. Ustedes ya conocen el programa, ustedes ya han tenido una primera experiencia entre el inicio de un módulo al otro. Lo que yo siempre les digo a los grupos es no se desespere. No es que ahora terminamos y mañana empieza el módulo 3, no. Hay un espacio de tiempo y recuérdense que hay una semana de vacaciones. Esa semana de vacaciones hay que tomarla, no se toma en cuenta más bien, sino que la espera son nada más días hábiles, right? So esta semana que viene de vacaciones no cuenta, ok? So entonces usted debe de esperar que el personal de inglés corporativo lo incorpore a usted al siguiente módulo. Obviamente usted ha pasado, sí, tiene ya todo el porcentaje de la asistencia y el porcentaje de la plataforma. Ellos normalmente lo que hacen es pedirle su información, los documentos que usted les comparte a ellos, ellos se lo hacen, se comunican directamente con ustedes de manera personal y le piden la información, además de incorporarlo. Ellos le mandan a su correo o al WhatsApp toda la información del nuevo curso, así como pasó cuando terminaron el 1 y vinieron al 2. Ellos le mandan el link, le mandan el horario, le mandan el acceso, le mandan a decir todo, ¿ok? Usted lo único que tiene que hacer es esperar el tiempo que ellos se tardan en cuestión de logística y permisos de INSAFOR. Acuérdense que estos cursos son gracias a INSAFOR. Entonces INSAFOR tiene un sistema, right? O sea, ellos tienen que meter la información de todos ustedes, pedir la autorización, enviar y recibir y todo eso. Entonces ese tiempo es el que se espera. Normalmente son 2 semanas, pero hay ocasiones donde se extiende hasta a 3 semanas entre un módulo y el otro. Ahora bien, eso yo no lo puedo decir, yo no le puedo decir, mira, el 20 de abril va a empezar, porque eso no lo hago yo. A mí me mandan así como a ustedes, se le ha asignado este grupo, tal hora, tal horario, estos son los detalles y ya. Así, ¿verdad? Los que saben cuándo se inician, pero ellos dan como unas fechas tentativas y normalmente son en 2 semanas. Lo que yo les recomiendo es tener paciencia y estar pendiente, right, de su número que usted ha dado con ellos por si le llaman, por si le escriben, ya que los grupos de WhatsApp ellos mismos los crean, ellos mismos los eliminan. Nosotros estamos ahí en un grupo en este momento, pero ese grupo va a ser eliminado, así como lo fue el grupo del módulo 1, por ejemplo. Ese grupo ellos lo eliminan y usted va a ser incorporado a un nuevo grupo de WhatsApp. Ok, así es que si usted tiene el número de alguien o mi número por ahí y lo quiere guardar, lo puede hacer, porque no es que yo no les quiera escribir, sino que los de inglés corporativo eliminan el grupo. Entonces yo ahí salgo automáticamente, todos salimos del grupo y el grupo se desaparece. Obviamente usted va a ser incorporado a otro, ok, pero como le digo, tome nota de los números si desea guardarlos. ¿Qué más? Eso en cuanto entre la continuidad. Ahora bien, sean 2, 3 semanas de espera, no lo vea como vacaciones, o más bien usted no lo tome como vacaciones, porque
La idea es que en ese tiempo usted repase, la plataforma está ahí habilitada siempre. Quiere decir que usted puede releer, usted puede rehacer todos los ejercicios a modo de práctica, a modo de estudiar. Usted puede buscar información adicional en relación a los temas que se han cubierto para tener una práctica, qué sé yo, aunque sea autodidacta, right? Usted solito, usted solita, pero hacer algo, ¿verdad? Esa es mi recomendación. No vaya a ser usted ahí como que, ay, vaya, 3 semanas más la de vacación, fue un mes sin ver nada de inglés. Y cuando llegue ahí al módulo 3 y el maestro le pregunte, dígame los adverbs of frequency, y usted le vaya a decir, es que eso no lo vimos. Que usted no se acuerda es otra cosa, ¿verdad? Porque hemos desarrollado el examen final con los temas principales y en el libro hemos desarrollado los ejercicios más importantes de práctica de los temas que se han visto, ¿ok? Ahora bien, que usted no se acuerde, porque no se acuerda, estaba dormido en ese momento, es otra cosa, ¿verdad? Cuando llegue ahí al módulo 3 y el maestro le pregunte y le diga, mire, hágame una oración en presente simple, una positiva, una negativa, ahora hágame la pregunta, dígame las WH questions, dígame un ejemplo usando can't for ability, y usted tiene que saber todo eso, que es lo que hemos visto en este módulo. Entonces, mi recomendación es que durante este tiempo de espera para iniciar el siguiente nivel, por favor repase, por favor estudie, por favor indague, por favor haga algo, ¿verdad? No vaya a ser que ya el día que le toque la clase del siguiente módulo usted empiece a buscar abajo de la cama los apuntes que tiene de este módulo. No puede ser así. Eso es algo ya de parte del estudiante, ¿verdad? ¿A usted le interesa aprender? Debe de buscar alternativas. Yo ya le dije, su teléfono, puede cambiarle el idioma, su televisor le puede cambiar el idioma y de esa forma va a aprender. Les decía de forma de chiste la vez anterior, TikTok, usted en TikTok puede aprender un montón de cosas y algo que le va a servir en YouTube también, ¿verdad? Ahí encuentra tutorial de todo. Usted tiene que repasar, tiene que investigar, tiene que usar el idioma de alguna o de otra manera, porque esto es así, es como aprender a manejar un vehículo. Uno no puede al inicio y gran miedo y se le apaga el carro y en vez de presionar el freno, presiona el acelerador, uno todo tenso ahí, no haya ni cómo meterse a una calle, pero base, uno automáticamente va practicando, practicando, practicando. Después, como dicen, uno maneja en automático. No va viendo, ah, la primera, ah, la segunda. Ya uno lo hace solamente con las manos. ¿Pero por qué? La práctica. Lo mismo pasa con el idioma. Si usted practica, repasa, sigue estudiando lo que ha visto, a usted se le va a quedar. Pero si usted solo la clase aquí medio pone atención, porque ya está en la casa y hay bulla y le hablan y lo que sea, y no vuelve a repasar sus apuntes, obviamente que cuando llegue ahí al otro módulo va a llegar en blanco, como que no pasó nada. Y va a decir usted, no, es que pasé de noche el básico 2. Y es cierto, sí está de noche, pero usted tiene que acordarse, tiene que tratar de tener un método de estudio. Yo no le digo, mire, agarre este libro y léalo revés y derecho, porque es mentira. Ustedes son personas ocupadas, no tienen tiempo como para dedicar 8 horas de estudio. Pero si usted lo hace por lo menos 10 minutos al día, usted va a ir avanzando en el idioma. Muchos a veces preguntan, mire, ¿cómo hago para mejorar tal cosa? Mire, que a mí lo que me cuesta es la gramática, ¿cómo hago? Pues hay que dedicarle tiempo. Magia, lastimosamente, no hay. No hay una pócima que usted la va a tomar y ya habla como perico en inglés. No, esto lleva un esfuerzo, una dedicación, algo que usted debe de hacer un extra mile. ¿Ok? Entonces, yo los animo a seguir adelante. Sé que no es fácil porque ustedes pues vienen cansados de trabajar. Y no es fácil estar aquí con la cámara encendida cuando yo me estoy durmiendo, cuando yo estoy muriéndome de hambre y de escondidas muerdo un gran pedazo de pan. O sea, no es fácil, no es fácil. Y yo, créanme, con el respeto que ustedes se merecen, yo siempre le digo,
Así de fácil, así de claro y así de sencillo. ¿Ya se metió en este lío o ya hágale frente? Usted ponga la otra palabra que ya se la imaginó cuál es, ¿verdad? O ya hágale frente a esto porque ya se metió aquí, o ya hágale frente. No diga, ah, ya pues yo ya veo muy difícil esto, mejor ya no sigo. Entonces, de por gusto de ver lo que hemos llevado estos dos meses atrás y más, de por gusto ese trabajo que ha hecho, sí lo va a dejar tirado, ¿verdad? Usted tiene que tener un objetivo claro. Usted tiene que tener un objetivo visto, pues, o sea, tiene que tener una visión. O está aquí solo porque, ay, es que de 8 a 9 pasan la novela que no me gusta, entonces por eso me meto a esta clase. No, ¿verdad? O sea, no creo que sea el punto de que usted de las 8 a las 9 no tiene nada que hacer. Usted se mete a la clase todos los días de 8 a 9 porque le interesa. Por el trabajo, por el estudio, porque va a viajar, por dinero, por ocio, lo que sea, pero tiene un motivo. Entonces, siempre los animo a seguir, no desanimarse, seguir adelante. Usted puede decir, no, pero es que mire, el compañero habla y a mí no me sale nada, yo casi no hablo. ¿Por qué será si la clase es la misma? Yo aquí no hago, ay, es que esta clase es solo para fulanos, esta otra clase es para menganos, no, aquí la clase va pareja, la plataforma es la misma, no hay dos plataformas, una fácil y una difícil. O sea, el trabajo va a depender de usted. Siempre yo he dicho, si yo estoy con ustedes el otro módulo, qué bueno, para mí un gusto, un placer. Y si no estoy con ustedes, eso a usted no le debe de quitar la motivación. Sea quien sea, usted puede tener el peor o el mejor maestro, pero si usted pone empeño, usted va a aprender, ¿verdad? Así es que les agradezco infinitamente el tiempo que han dedicado, el esfuerzo que han hecho para trabajar y llegar hasta este momento, y no lo deje perder, no deje tirado este esfuerzo, siga adelante, sea cuerudo. Yo siempre digo, para las cosas buenas uno debe de ser cuerudo, ¿verdad? Para lo malo no, ahí de gratis le sale a uno, pero para las cosas buenas uno tiene que ser constante, tiene que dedicarle tiempo. Yo se los he dicho, para los que me conocen, yo empecé así como ustedes, en un nivel de cero, que yo no entendía, pero ni pío lo que la maestra decía, pero a mí me gustó, yo dije, bueno, voy a aprender, me llama la atención, me gusta, quiero entender qué es lo que está diciendo. Y pues un par de años después, pues estoy acá con ustedes. O sea, si yo pude, ¿por qué no va a poder usted? Si usted tiene las mismas capacidades, incluso mejores. Ahora la tecnología facilita un montón de cosas que antes no se podía. Usted puede, ya le dije, descargar la aplicación del pajarito, del Duolingo. Con eso, mire, con ese pajarito usted puede llegar a un nivel intermedio, casi avanzado, ¿ok? Un montón de aplicaciones de gratis que no necesitan internet para que usted las use. Usted ve una palabra, yo se lo dije, cada vez que vea una palabra, anótela. Espero que a esta altura usted tenga unas 25 palabras por lo menos que anotó por ahí, que buscó el significado, que se la aprendió. Esa es su tarea. Bien, necesito tomar un par de capturas. Siempre me gusta tomar ahí, póngase en posición. Lo único que no sé con esta computadora, cómo lograr una captura. Alguien puede tomar captura, pero de pantalla, no foto, sino captura de pantalla en la computadora para que se vea bien. Porque cuando toman la foto a veces sale ahí un reflejo. Y aquí es que esta computadora tiene... Deje ver. Aquí me va a dejar hacer un recorte, pero... Ay, salimos dormidos. Ya tomé un recorte de pantalla, pero no sé si alguien puede. Ya mandaron. Dios santo, ni me avisaron. Quiero ver, ahí vi que cayó un mensaje al grupo. Tengo un minuto. Prueba. Vaya, sí, está bien, nada. Vaya, avise, avise, pues, que no, hombre, que no, con la boca abierta. Vaya, avise a Adam Wilfredo. Todos ahí, sonrientes, nadie, Isolina, su cámara. Permítame, Patricia. Pongan ahí su mejor ángulo.
Ahí vamos. Ahí está. Nice. Ahí mándela, guarden esta foto en algún momento. Téngala por ahí, ¿verdad? Whisky. Cualquier cosa, guarden mi número. Si necesitan algo, con gusto, dinero. No, dinero yo no tengo. Miren, me presto unos 10 mil. No le puedo ayudar en ese aspecto. Pero si usted necesita, thank you, algo, ¿verdad? En cuanto al idioma, me puede escribir y yo con gusto le respondo, ¿ok? Así es que ahí pueden conservar mi número. Tengo ya varios años de tenerlo, espero no cambiarlo. Y un gusto, en serio, haber estado con ustedes. Sorry por a veces errores que han sucedido, pero nada puede ser perfecto. Y vuelvo y repito, sigan adelante, ánimos y sea quien venga, lo importante es que usted continúe, ¿ok? Teacher. Nice. Hello, David. You are so kind. Okay, thank you for everything, teacher. It was a pleasure. For all, teacher. Nice. Ruth, Abigail, okay. No sé si tiene preguntas. Thank you. Sí, no, thank you. Volvió a pasar la asistencia. Apareció en la foto. Sí, no he pasado la asistencia, ya me tengo que ir al otro grupo. Pero sí creo que Ruth Abigail, ya vi que vino. Solo era usted, creo yo, la que no tenía asistencia. Y yo se lo voy a colocar, no se preocupe. Y en mi caso. También, ahí yo ya sé que usted siempre ingresa después, ahí le pongo la asistencia. Bien, no se preocupen, ahí tiene ya la asistencia. Y la lágrima, teacher. No lloren. Espérenme que esta cuestión, no sé qué pasó aquí. Se me van a ir los del otro grupo. Ana Margarita tiene asistencia. Y Ruth, ¿dónde está Ruth? Ruth Abigail. Bien, ahí está ya la asistencia. Bien, so bye bye. Thank you, my pleasure. It was a pleasure. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Good night. Lloremos. Lloremos.